Saludos, muy buenas a todos, yo soy el Dante Erudito y como siempre estáis de nuevo en mi habitación, rincón para todas aquellas mentes inquietas por el universo friki. De nuevo, y como cada vez que damos paso a un nuevo vídeo, comenzamos. Este tipo de vídeos que voy a hacer esta noche, una serie de vídeos que van a ser consecutivos durante toda esta noche, celebran el gran evento DC del año. Estamos a 22 de agosto y es DC Fandom. En este primer vídeo vamos a hablar del tráiler exclusivo de la versión Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Se ha liberado el tráiler, uno de los primeros, quizá no el último, de los tráilers de la versión Snyder Cut de la Justice League que se emitió en cines en 2018 y que veremos ya en HBO Max en enero de 2021. Dentro, tráiler. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Como veis, el tráiler muestra a Darkseid en todo su esplendor, no de la forma a la que estamos acostumbrados a verlo en videojuegos, en series y películas animadas, sino de una forma mucho más bárbara, como si tuviera el símbolo Omega tatuado directamente a fuego en su piel
y con una especie de hacha o una especie de maza, en vez de usar sus rayos Omega, como aparece, ya he dicho, en versiones de videojuegos, series y películas, vemos escenas que han sido eliminadas de la versión anterior, aquí añadidas, o escenas que han sido grabadas de nuevo. Vemos a Deshaz, el asistente de Darkseid, esa criatura con capucha. Vemos una versión mucho más oscura y como debería de haber sido la versión original de la Liga de la Justicia, pero sobre todo vemos cómo debía de haber sido el villano principal de esta película, Steppenwolf, que es como se veía en aquella escena eliminada de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, cuando Lex Luthor era detenido en la nave de Superman, que lo veía de forma como holográfica antes de ser parado por los SWAT y encarcelado en Arkham, ¿no? Como se ve en esa escena que luego sí se añadió en la versión extendida para Blu-ray. También se ve una escena en la que todos los intentos de detener a Steppenwolf por parte de la Justice League sin Superman fracasan y Flash viaja atrás en el tiempo para advertirles de que necesitan a Superman para poder completar la tarea con éxito, que es esa escena de Flash corriendo y viajando en el tiempo por primera vez, algo que en esta película pues no se ve. También se ve una escena de Flash con el traje y sin la máscara, con la cara descubierta, y vemos también varias escenas más que nos van a poner la piel de gallina cuando llegue el estreno en enero de 2021 por parte del canal de pago de streaming HBO Max. Bien, estamos en agosto, estamos en el día 22, estamos en sábado y estamos visualizando el evento DC Fandom. Me hubiera gustado poder hacerlo en condiciones, poder hacerlo en directo, pero al no tener aquí a gente habitual con la que poder compartir el evento en directo, voy a grabar vídeos a medida que vayan subiendo materiales. Ya tengo para 4 vídeos, este es el primero, tráiler de la versión definitiva de Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Como siempre digo al despedirme, que la fuerza os acompañe y nos vemos en el próximo vídeo, que será en un ratito. Gracias y hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.